Bueno, agradecer la oportunidad que nos brinda este prestigioso medio televisivo para dirigirnos en calidad de habitantes de la urbanización Cristóbal Colón, y nos preocupa que ya cuando la urbanización está próxima a cumplir 18 años de existencia, se ha venido dando un proceso de desarrollo habitacional en las 6 etapas que conforman actualmente la urbanización. Es el caso actual que nos preocupa, que la constructora Rodrigo de Triana, sus dueños, al parecer no definen cuál es la poligonal que demarca el área de protección de la urbanización. Es decir, se están construyendo apartamentos, ahora hablan de unos townhouse y por ningún lado aparece la maqueta original que determine la cerca perimétrica que viene a darle resguardo y seguridad a los habitantes. En ese sentido, yo exhorto a todos los habitantes, a todos los vecinos, a los ciudadanos, ciudadanas, a los consejos comunales, en función de solicitar en lo inmediato una reunión con la constructora para precisar en esa maqueta original dónde está el área de construcción de la cerca perimétrica. Estoy seguro que esa cerca perimétrica, más el resto de la misma cerca que contribuya, vendrá a contribuir con la seguridad que tanto nosotros anhelamos en la urbanización, dado que por cualquier parte, por los 4 puntos cardinales de la urbanización, penetran a diario los amigos de los ajenos, los malandros, para atentar contra los bienes y contra la seguridad misma de los ciudadanos. Entonces, vaya este llamado a los vecinos para estar atentos a una próxima reunión, Asamblea de Ciudadanos, que estaremos convocando en función de que la misma empresa determine cuál es el marco poligonal que le daría mayor protección a nuestros habitantes.